estamos ya dando inicio a las festividades patronales del municipio de Santa Elena, agradeciendo el apoyo, agradecido y muy motivado por todas las personas que se encuentran en las calles esperando el desfile de correos. Ya estamos a punto de iniciar, gracias por la presencia. Están cordialmente invitados de acá hasta el 18, tener las celebraciones todos los días. Tenemos sábado y domingo jaripeo y de lunes hasta el 18 fiesta todas las noches en el Parque Central, más las actividades de los diferentes barrios e instituciones del municipio. Sí, hemos invitado a unos amigos del extranjero para que hagan presencia en estas actividades y pues aquí están acompañándonos. Hijas de buenos amigos, primos que han venido del exterior y han sido también invitados de honor para estas festividades. Siempre, ¿verdad? Es un placer y un honor estar aquí al lado del alcalde en esta apertura a nuestros festejos patronales. Previamente se habían hecho otras celebraciones que han sido como el bosquejo de lo que vendrán siendo las fiestas patronales. Claro que sí, la invitación es muy atenta para todo el país, los pueblos aledaños que nos puedan visitar, porque estarán unas fiestas muy bonitas, se han preparado muchas sorpresas y los esperamos hasta en su casa. De Norte Carolina, de los Estados Unidos. Bien contenta, es mi primera vez en venir para las fiestas agustinas, entonces lista para disfrutar. ¿Mande? Oh, sí, que todos salgan a disfrutar esta fiesta. Thank you.
las fiestas patronales de un San Pedro, así que hoy estamos bien, como Credicampo este día, pues hemos querido también ser parte de este festejo, de esta alegría que está viviendo esta ciudad. Y bueno, todo el equipo de la agencia Usulután viene participando, van a venir tirando promocionales, dulces, y somos parte de este pueblo, así que como Credicampo también nos identificamos y vamos a estar, aparte de esta actividad del desfile del correo, también mañana estaremos en lo que es en el jaripeo y todo lo que es la carrera de cintas, con todas las actividades que tienen que ver con las ADESCOs del municipio, y como Credicampo estamos siempre ahí para apoyar este tipo de actividades. Sabemos que siempre se identifica en llegar hasta los lugares donde hay actividades que favorecen a la población. Claro, como Credicampo, además de entregar un servicio financiero, pues siempre nos caracterizamos, ¿no?, de participar de eventos sociales, pues es parte de la contribución nuestra como una institución responsable con la sociedad y todo lo que tiene que ver con las festividades sociales y comunitarias. Bueno, un saludo para toda la gente de Santa Elena, de los cantones como el Volcán, los Jobos, hasta ahí pues llega también la señal de Canal 61 y como Credicampo siempre estamos presentes en esos lugares. Así, linda gente de Santa Elena.